Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta siguiente exposición de nuestro curso básico de formación del secretariado en estudio y cuenta de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en esta ocasión para abordar todos los temas que se han abordado en estos en estas exposiciones. No solamente son relevantes, sino que son muy útiles precisamente para el desempeño de las labores que nos toca desempeñar a cada una de nosotros en este tribunal. Y hoy en particular, evidentemente, resalta el tema que nos va a exponer el magistrado Jorge Sánchez Morales en torno a algunas recomendaciones que nos hará a partir de su propia experiencia, a partir de su formación, para la elaboración de proyectos de sentencia. Antes de dejarle el uso de la voz, y para cumplir la formalidad correspondiente en estos casos, me voy a permitir leer algunas notas biográficas del magistrado Sánchez Morales, quien es abogado por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y logró durante sus estudios de licenciatura dos nominaciones por mérito al estudio en 1985 y 1986 y la mención académica en 1991. Obteniendo el título de licenciado en Derecho en 1992, el grado de maestro en 2016, el de doctor en 2018 y en 2019 el título de especialista en justicia constitucional y aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. En 2001 participó como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Ingresó al ámbito administrativo electoral, uniéndose al entonces Instituto Federal Electoral como consejero electoral también en el Estado de Puebla, desempeñándose como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde tuvo la oportunidad de participar en la organización de la elección presidencial, así como en la renovación de las cámaras de diputados y senadores en la citada entidad federativa durante el proceso electoral 2005-2006. Posteriormente, en el mismo año, fue designado consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla para un periodo de 2006 a 2012, nombramiento que le permitió coordinar la organización de las elecciones en los 217 ayuntamientos y la renovación del Congreso de la entidad durante el proceso electoral local 2007, así como la elección de gobernador y la consecutiva renovación tanto de los citados 217 ayuntamientos y del órgano legislativo durante el proceso electoral local 2010. Desempeñó este importante cargo como presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla hasta 2012. Desde 2015 ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, designado por el Pleno del Senado de la República, ámbito jurisdiccional que le permitió conocer de diversas impugnaciones relativas al proceso electoral local 2015-2016. A partir del 23 de febrero de 2017, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por designación del Senado de la República, ocupa el cargo de magistrado de la Sala Regional Guadalajara, correspondiente a la primera circunscripción plurinominal de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir del 2 de abril de 2019, fue designado por unanimidad magistrado presidente de la sala antecitada, con competencia en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En 2016 obtuvo en dos rondas de votación consecutivas por parte de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votación unánime. Ha participado también en misiones de observación internacional por invitación de la George Washington University, The Graduate School of Political Management. Participó como observador internacional en la elección presidencial en noviembre de 2008, en la cual resultó electo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y en noviembre de 2016, cuando se eligió como presidente a Donald Trump. Participó por Grupo Uniore como observador internacional en las elecciones generales de Honduras en noviembre de 2017. De igual manera, en 2019, participó por Grupo Uniore como observador internacional, formando parte de la misión de acompañamiento electoral para las elecciones generales en Bolivia. Sin duda,
una persona formada académicamente y con una amplia experiencia, no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito administrativo electoral. Así que, pues, demos la más cordial bienvenida al magistrado Jorge Sánchez Morales, y le cedo el uso de la voz para que, pues, nos comparta, magistrado, estas recomendaciones para la elaboración de proyectos de sentencia. Bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Pues muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto saludarlos. Y la verdad, para mí, cuando me invitaron a dar este curso, pues la verdad, sí motiva mucho, porque yo recuerdo cuando inicié en materia electoral, inicié como secretario de estudio y cuenta en un tribunal local. Y después de ahí, me nombraron, como lo dije atinadamente, me nombraron consejero del IFE en ese entonces, local, en la elección presidencial del 2006. Y posteriormente de ello, me nombró presidente del Instituto Electoral de Puebla de 2006 a 2012. Y regresé al tribunal donde fui secretario de estudio y cuenta. Regresé 10 años después como magistrado, lo cual me dio muchísimo gusto llegar al Tribunal Electoral de Puebla. ¿Y por qué no comento esto? Porque ustedes son los futuros magistrados de los tribunales locales, los futuros magistrados de las salas regionales, y ¿por qué no en un futuro los futuros magistrados de la sala superior? Y deben de creérselo, porque cuando uno está precisamente como secretario, uno va preparando, va uno apoyando a los magistrados, y uno lo que tiene que ir preparando como magistrado es prepararlos a ustedes, es capacitarlos a ustedes, porque ustedes, nosotros nos vamos, o sea, nosotros tenemos un plazo, un periodo por el cual fuimos nombrados y tenemos que irnos. Y entonces ustedes son los que están haciendo carrera, los que tienen muchos años trabajando, picando piedra y aparte ayudándonos a los magistrados en todo el tema de proyectos de sentencia, son los que deben de ocupar estos lugares. Entonces ustedes son los que nos deben sustituir. Entonces el poder hablar con ustedes de estos temas, es, para mí es un gusto, porque yo siempre digo, me dirijo a los futuros magistrados, tanto locales como regionales y, por supuesto, como de sala superior. Y deben de verlo así, y deben de proyectarse así, porque en verdad, ese creo que es la finalidad. O sea, la finalidad es que ustedes logren ocupar una de las magistraturas, lo cual es un gran honor, y por supuesto, imagínense ocupar uno de esos puestos de los 7 en sala superior. Entonces, todo es posible, solamente lo que necesitan es compromiso, trabajo, preparación día con día y posteriormente, pues bueno, llegar a la corte y pues comparecer y presentarse. Alguien me preguntó una vez, me dijeron, cuando estuve compitiendo para sala superior y obtuvimos solamente 4, obtuvimos 11 votos en 2 rondas de votación, votación unánime. De hecho, fue el magistrado Indalfer, el magistrado Felipe Fuentes, la licenciada Rascón de la ponencia de la ministra, ahí se me fue el nombre ahorita, Margarita Luna, y su servidor. Y alguien me preguntó, oye, ¿pero cómo le hiciste? Porque esa es la gran pregunta, ¿cómo le hiciste? Yo no conocía a ningún ministro, déjenme decirles, no conocía a ningún ministro de la Corte. Todo el mundo dice, no, pero entonces ya conocías a los mismos. No, los conocía por video. Yo les decía, pues yo los he visto en YouTube, pero yo no conocía a ningún ministro de la Corte. Entonces, mucha gente me decía, pero entonces, ¿cómo obtuviste votación unánime? Pues porque fui y les toqué la puerta. Y, oh sorpresa para mí, se los cuento, que faltando 3 días precisamente para la primera votación, recibo el mensaje de la secretaria del presidente de la Corte, Luis María Aguilar, en ese momento, quien dice que me recibía, habló un jueves, que me recibía el otro día, el viernes, el presidente de la Corte. Imagínense la emoción que es para uno que el presidente de la Corte te reciba. Y recuerdo que cuando entré, me dijo el presidente de la Corte, hola Jorge, ¿cómo estás? Pásale, por favor, pásale. Ya sabía mi currículum, ya había leído mi currículum. Él ya lo había checado y me dijo, oye Jorge, me da gusto, he visto que has hecho esto, 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 esto. Entonces, a lo que voy es, sí se puede, es una cuestión que es que ustedes se la deben de entenderla así, quererlo así, proyectarse así y buscarlo. Entonces, para eso precisamente estamos haciendo esto en la Escuela Judicial, preparando a los futuros magistrados. Y, oye, pero no conozco a ningún ministro, o conozco nada más a uno o dos, no se preocupen. Ustedes vayan, compitan, trabajen y van a ver que cuando menos se den cuenta, van a decir, tenía razón el magistrado, mira, ahora ya soy magistrado regional, o ya soy magistrado local, o ya soy magistrado de la sala superior. Eso se va a dar. Denlo por contado, porque los magistrados que estamos ahora, pues nos vamos y todos tenemos que irnos. Entonces,
Ese es un tema de que ustedes tienen que llegar. Bueno, ya, eso, hablemos ya de otros temas que vamos en materia y pediría que presentáramos la presentación. Y el primer tema es, ¿cuáles son las recomendaciones para elaborar un proyecto de sentencia? Todo el mundo dice, oye, ¿cómo le puedo hacer para dictar, para que en su momento tenga yo sentencias que sean buenas sentencias? ¿Quién puede emitir buenas sentencias? ¿Quién ha leído muchas sentencias? O sea, no es un tema nada más de una receta de cocina, sino el que lee y le ha leído muchas sentencias. ¿Cómo te vuelves mejor leyendo sentencias? Leyendo sentencias de todo tipo. Y si puedes leer sentencias de la sala superior, y si puedes leer sentencias de las salas regionales, y si puedes leer sentencias de tus compañeros, y si puedes, o sea, lean. ¿Cómo volverse un buen proyectista y posteriormente un buen magistrado? Leyendo sentencias. Esa es la receta para poder ser un, cada día proyectar mejor. Leyendo sentencias. Pasamos a la que sigue. Ese es un tema importante. A ver, una vez que nos llega un asunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, antes de empezar a hablar de la estructura de la misma, cada quien tiene formas diferentes de poder atenderlo. Quien lo agarra, el expediente, lo empieza a ojear, y dicen, a ver, páselo al coordinador, el coordinador que se lo pase al secretario tal, o al secretario B, o al C, o al D. Pero una vez que se da esta situación, ¿qué es lo que se debe buscar primero una vez que ya te dieron tu primer expediente? Pues bueno, creo que lo que ustedes hacen día con día, que es elaborar un mapa visual o un diagrama de flujo. Es decir, hay que tener muchas veces en una hojita, solamente en una hojita, establecer qué es lo que voy a resolver. O sea, ¿cuál es la situación que se está presentando? En su momento, ¿quién es el actor? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es la autoridad responsable? En ese mapa visual o ese diagrama de flujo, ¿cuáles son los agravios que estás expresando? Entonces, se tiene que tener un análisis de entrada de ello. ¿Qué se tiene que buscar? Algo muy importante, y que no lo deben dar por sentado, y se los digo a los de las salas, verificar competencia. De repente sentimos que todo lo que llega somos competentes de todo. Y a veces no. Entonces, si algo es fundamental es verificar la competencia. A veces lo damos ya como por ya sentado. Si ya llegó con nosotros, somos nosotros competentes. No, espérense. Acuérdense que hay temas en los cuales el competente viene siendo sala superior. O hay temas que no han agotado el principio de efectividad, por tanto, mándalo al tribunal local. Entonces, o hay temas que son de las salas regionales, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que revisar? La competencia. Eso es pero básico. Después de que tienes el diagrama, a ver, ¿somos competentes o no somos competentes? Porque de ahí se vienen muchas cuestiones. Hay cuestiones que se presentan, por ejemplo, de consejeros electorales de los estados o del secretario de los OPLES que dirían, bueno, ¿y eso es competencia de quién? De la sala superior. Y a veces los regionales decimos, no, pues ya le entramos porque es del estado tal, es de nuestro estado, de nuestra jurisdicción, y no es cierto. Es un tema que compete a sala superior. Entonces, aquí hay muchas cuestiones que se deben de ir revisando y paso número uno, nunca dar por sentado el tema de competencia, nunca decirlo como un checklist de sí, somos competentes. No, revisemos competencia. Más vale. Eso es como que fundamental. Verificar, por supuesto, que esté debidamente publicitado. Eso es un tema importante. O sea, vamos a ver si está publicitado, si la responsable le dio publicidad, si no, mandarlo para que se publicite. Continuamos, por favor, la que sigue. Verificar si viene el informe con justificación por parte de la responsable, que hay que checar eso. Verificar si existen cuestiones de constitucionalidad. Eso también, en ese mapa conceptual, en esa hojita, ustedes tienen que ver, de establecer, se establecen cuestiones de constitucionalidad, porque eso es lo que le van a dar cuenta a ustedes a su magistrado. Oye, ustedes tienen que decirle, a ver, esto es lo que está pasando, este es el tipo de asunto, y se están viendo cuestiones de constitucionalidad. Se está pidiendo una inaplicación de una norma. Entonces, de una vez desde ahí establecerlo. Verificar si invoca un derecho convencional. Oye, aquí están manejando una cuestión de derecho convencional. Entonces, también dejarlo muy claro. Es muy importante que eso se tenga, o sea, de la misma lectura, de su primera lectura, de su primera revisión. Eso es lo que ustedes tienen que tener. O sea, tener esa, cuáles son los alcances de esta demanda. Continuamos. Verificar que no existen violaciones procesales. Y eso es muy importante. Fíjense, les voy a platicar de un asunto. Tenemos un asunto que era un procedimiento especial sancionador. Pero, mentira, era un JDC, que al final de cuentas, la realidad es que no era, que se lo probaron como JDC, pero lo que estaban de sí reclamando era parte de un procedimiento especial sancionador. Y entonces, una de las autoridades de las responsables era un oficial
de un ayuntamiento, oficial del cual después renunció y entonces pusieron a un nuevo oficial. Cuando llegan a notificarle al oficial, ¿sí? El oficial dice, oye, pero pues esta persona no soy yo, por lo tanto, pues yo no lo puedo recibir. Y entonces, porque al final de cuentas, esta demanda o este juicio está dirigido a este oficial. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con el tema de que vino la sentencia, no la recibió. Entonces, en esa sentencia establecen violencia política de género contra todos los responsables, presidente municipal, síndico, regidores, y también el oficial del ayuntamiento. Y el oficial del ayuntamiento dice, oye, pero ya me están sentenciando a mí cuando pues yo no fui parte ni de la misma demanda. O sea, a mí nunca me emplazaron, nunca fui oído, nunca fui vencido. Dice, oye, entonces, va a decir, oye, pero ¿cómo le van a notificar si era un JDC y no era un procedimiento especial sancionador? Pero he sido condenado ya por violencia política de género, este oficial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nos llega y decimos, a ver, espérame, es un JDC. Si era un JDC, pues tenía que entrar como autoridad responsable y rendir su informe. Pero aquí lo que nos damos cuenta es que no era un JDC, sino que al final de cuentas era un PES y fue tramitado mal. Por lo tanto, en nuestra sentencia decimos, efectivamente tendría que haberle notificado a la persona denunciada, no al oficial, sino la persona que ocupaba la oficialía, porque esa es la que en su momento de demostrarse la violencia política de género sería a la persona, no al oficial, sino a la persona que ocupaba el cargo de oficial, porque no, porque el nuevo oficial lo vas a él asume las responsabilidades del que estaba anteriormente. ¿Qué pasa? Que entonces pedimos que se regularice el procedimiento, que no es un JDC, que es un procedimiento especial sancionador y que por lo tanto tiene que dar esa forma y por lo tanto también se tiene que notificar en forma debida y reponemos el procedimiento. ¿Por qué? Porque había violaciones procesales. Porque si bien es cierto, venían a reclamar un procedimiento especial sancionador, le dieron trámite el tribunal local de JDC, pero no obstante que dieron trámite de JDC, emplazaron las partes y entonces ya se imaginarán, todo esto se generó un conflicto. ¿Qué nos lleva como experiencia? Cuestiones de que se deben verificar siempre si hay violaciones procesales. Y con ello, verificar cuál fue el procedimiento que se utilizó y, por consiguiente, pues bueno, si estuvieron bien notificadas o no. Entonces, es muy importante también ver esta situación para efectos de emitir una sentencia. Verificar también si es un tema relacionado con la violación de derechos humanos. O sea, oye, a ver, están invocando esto, informarle de inmediato a su magistrado. Cuidar mucho cuando se solicita protección de datos personales, eso es importantísimo. De repente quien dice, te pido que se resguarden mis datos personales, hay quien se le pasa, aguas secretarios, hay quien se les llega a pasar esa situación y no dice nada. Y entonces, al no decir nada, de repente llega el actor y dice, oye, no los protegieron. Y presentan queja de responsabilidad contra el magistrado y, por supuesto, contra pues todos los que estuvieron involucrados. Es un tema muy, muy delicado, el tema de datos personales. O sea, por eso hay que leer la demanda completita. Y si venlo hoy, está pidiendo protección de datos personales, informen de inmediato. Oye, están pidiendo protección de datos personales, es para que lo sepan y se tomen las medidas al respecto, porque si no, ya se han dado casos en algunas salas donde se ha iniciado procedimiento de responsabilidad contra los secretarios y contra el magistrado por no atender esa situación. Por lo tanto, es muy, muy importante que ustedes tengan esta situación mucho, muy clara. Adelante. Deben de verificar. Adelante, la que sigue, por favor. Verificar si es un tema relacionado con violencia política de género. Pues eso es muy importante para efectos de que se tomen las medidas necesarias y adecuadas. Verificar si es un tema relacionado con pueblos y culturas indígenas. Eso también es muy importante. Acuérdense que eso también nos lleva a la flexibilidad para efectos de los plazos y de muchas otras cuestiones, ¿no? También cuestión de traducción de sentencias, todo ello es un momento para efectos de cómo darlo a conocer. Verificar cuál es la jurisprudencia aplicable, eso es muy importante, cuál es la jurisprudencia aplicable y cuál es la jurisprudencia vigente. Y creo que ahora tenemos que estar pues atentos a ello, porque de repente se ha dado casos donde te piden, una jurisprudencia que ni está vigente ya, que ya fue superada. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos la obligación de
acatar lo que dice la jurisprudencia. Entonces, no está si nos gusta o no, es que tenemos que acatarle y por lo tanto tenemos que estar preparados y estar actualizados. Oye, esta jurisprudencia ya ¿qué ha resuelto la sala superior? Y sobre ello estar trabajando por lo que respecta al tema de jurisprudencias. Adelante. Es muy importante aplicar las sentencias relevantes, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, de las 7 salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y alguien dice, 7 salas. Y yo, sí, 7 salas, que es sala superior, la sala especializada y las 5 regionales, por eso son 7. Son las 7 salas. Alguien me diría, no, pero es que no son 7 salas, nomás son 5. No, son 5 regionales, la especializada y la superior. Al final de cuentas, se debe revisar qué han dicho en temas similares en cuestión de sentencias relevantes para efectos de tener pues una idea de qué ha resuelto la sala superior, qué tenemos en precedentes al respecto. También, por supuesto, hay que verificar los precedentes del ponente en casos similares. Sí, también, imagínense que ustedes le ceden un proyecto a su magistrado y que el magistrado ha emitido una sentencia con criterios diferentes a lo que te estás proponiendo. Entonces, pues por supuesto que no va con una clase, con congruencia. Entonces, es importante decirle, a ver, magistrado, tú en casos similares has resuelto así, has fallado así. Y por eso vemos que hay magistrados que dicen, espérame, yo por congruencia en estos asuntos, y así lo mencionan, en estos asuntos he votado así, por lo tanto, con la misma congruencia continúo mi voto así. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo está votando su magistrado, cómo ha votado históricamente su magistrado, aparte de cómo es, si hay presidentes de la sala, si hay presidentes de sala superior, y si la corte ha dicho al respecto un tema, es importante saber qué ha dicho su magistrado en esos temas. Pero aparte también hay que verificar los precedentes que se han tenido de la misma sala con sus pares, así con los otros magistrados en casos similares. O sea, es importantísimo. De ahí creo que se puede partir de que, a ver, magistrado, ustedes tienen que darle cuenta. Recuerde que en estos temas la ponencia A ha resuelto así, la ponencia B ha resuelto así, y nosotros hemos resuelto así. Entonces, eso es muy importante para que todos estén en el entendido. Y, por supuesto, que tomando en consideración sus precedentes, no se admitan de repente situaciones distintas. ¿Qué es lo que busca el justiciable? Pues que en su momento seamos congruentes con nuestros precedentes y que no parecieran bandazos, que fue para un lado y luego se fue para el otro. ¿Qué encontramos en magistrados? Que cuando cambian ya el sentido, cambian la postura, dicen, oye, me aparto en este momento del sentido que tenía en el caso anterior, o venía yo resolviendo en estos asuntos por esta situación. Hay veces que se dice, dicen, este es un caso de excepción, es diferente a los que se han resuelto en estos, los cuales he emitido mi voto, y por lo tanto se resuelven esos, en este sentido. Porque creo que es bueno para el justiciable decir, ¿por qué te apartas ya de un criterio? ¿O por qué continúas el mismo criterio? ¿O por qué pareciera que, aunque pareciera que hay contradicción, no hay contradicción? Porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, para eso es muy bueno que los secretarios estén al pendiente de todo ello, o sea, cómo vota, cómo ha votado y cómo ha resuelto su magistrado, cómo han resuelto los magistrados de la misma, así que del pleno de su sala, y cómo han resuelto en otras salas. Entonces, todo eso es importante que ustedes, cuando lleguen a dar cuenta, le digan al magistrado, oye, magistrado, así está el tema, así has votado o así han votado tus pares, y para que de una vez sepa y esté todo muy claro. Continuamos, por favor. Verificar si existen votos particulares en casos similares, si ha habido votos particulares que se dan, de hecho es parte de en cuestión de las deliberaciones, y en su momento decirlo, oye, ¿has hecho algún voto particular en esos casos? Te comento, nomás recuérdalo. Verificar si existen votos concurrentes en casos similares y cuáles fueron las razones. Entonces, eso es algo que es parte del trabajo que tienen que hacer los secretarios. Bueno, ustedes lo saben, es un trabajo arduo, ustedes son el soporte mucho del trabajo que viene uno realizando, y más cuando ahí está esta Zuliaga, lo estoy viendo, saludos, y él sabe que nos llegan a veces 20, 30 asuntos a veces por día. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que pues, hay que darle cuenta al magistrado de forma rápida y hay que tener, por supuesto, ahora sí que la agilidad para decir, a ver, esto está así, esto se resuelto así, y apoyarlo, porque al final, los magistrados andamos en 20 temas. Y, por supuesto, son muchos asuntos. Recuerdo que en 2000, tan solo Sala Guadalajara, en 2018 tuvimos más de 5,000 asuntos. Y así como muchas salas. Entonces, el que te vaya en un proceso electoral, pues son bastantes. Y hay quienes han llegado mucho más. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que estemos preparados precisamente para ello. Continuamos.
Otra de las recomendaciones para la elaboración de proyectos de sentencia en salas regionales, adelante, es una vez que se recibe el expediente y se llama al auxiliar o profesional operativo para informarle del asunto nuevo e iniciar con la distribución de las labores. Adelante, se verifica si está, si existe solicitud o facultad de atracción, y si lo existe, se remite de inmediato a las salas superiores que dicen, oye, te pedimos que este asunto lo conozca la sala superior. Entonces, oye, pero es nuestra competencia, miren. Parece que más vale preguntar y no se equivoca uno. Entonces, a ver, sala superior, que están diciendo que piden que tú lo revises. Que haya una facultad de atracción, tú chécalo, te dice la sala superior, ¿sabes qué? No, no me quedo con él, te lo regreso, bueno, ya está. Nosotros teníamos un tema ahorita de senador en Nayarit, donde era un asunto de mucha trascendencia, porque era el continuar con la elección de senador por una supuesta vacante. Y una supuesta vacante, digo supuesta porque al final de cuentas uno de los senadores tenía una licencia por tiempo indeterminado. Nosotros como se la dijimos, espérame, eso no te permite que puedas volver a estar elecciones, porque de hacerlo así, eso fue nuestro razonamiento, implicaría que tendrías un senador que pidió precisamente una licencia por tiempo indeterminado y si llevarías otras elecciones tendrías a lo mejor otro senador electo. Y si de repente el por tiempo indeterminado quiere regresar, ya tienes dos senadores. Y los dos votados. Entonces eso te generaría mucho incertidumbre. Por eso nosotros en su momento determinamos que pues no era viable. Pero no obstante, yo antes de lo mandamos a sala superior, sala superior dijo, no, nuestra competencia es de ustedes y ustedes determinenlo. Lo regresamos a la sala Guadalajara, nosotros le entramos al tema y lo resolvimos. El asunto está todavía en proceso de notificación. Vamos a ver si en su momento se impugna qué va a decir la sala superior. Pero bueno, al final de cuentas, nosotros estamos sujetos a las revisiones y a los análisis que se hagan en otras instancias. Por supuesto que hay que estar pendiente de lo que se va pidiendo. Hay que estar pendiente, por ejemplo, si se advierte que puede uno ser o no ser competente, o en su momento el tipo de la elección que está manejando o alguna cuestión, entonces ahí puede uno remitirlo a la sala superior para efectos de que ellos deciden, tú debes de conocerlo. Hay cuestiones que la sala se ha quedado con ellos, y hay cuestiones que la sala superior se ha quedado con ellos, y es la sala superior ha dicho, no, espérame, no es tema mío, es de ustedes. Entonces, creo que el que pregunta no se equivoca, entonces más vale preguntar. Entonces, eso es lo más sano. Cuando ustedes tengan una duda sobre que de repente nos encontramos, oye, pero no si somos competentes, ¿para qué preguntamos? De repente creo que lo mejor es preguntar. O sea, si tienen alguna duda, preguntemos, consultemos competencia y con eso vamos a evitar muchas situaciones. Adelante, por favor. Hay que verificar si se encuentra tramitado el asunto y por lo tanto ahí revisarlo. Hay que revisar si se presentó directamente en la sala, pero en su momento si se presentó, ver que se le dé el trámite, ver en su momento que se le dé la publicidad, en su momento informarle a la autoridad responsable, decirle, oye, necesito que mandes el informe justificado. Hay veces que se viene per saltum con nosotros y dicen, a ver, aquí está y te lo interpongo, y aparte pues ya no dice nada la responsable, entonces eso tenemos que en su momento verificarlo. Si se presentó ante la autoridad responsable, que se haya llegado las constancias completas, hay que verificarlo, y en su momento pues bueno, hacer todo lo necesario para que se cumpla con lo que establece la misma norma. Entonces creo que ahí hay que estar pendiente de todo, o sea, no nada más del proyecto, sino también ver que se le ha dado la debida notificación y con ello, pues bueno, cumplir con no violentar el procedimiento. Continuamos, por favor. Una vez que ya tengamos esto, se elabora el acuerdo de erradicación y en su momento se pone el domicilio y las personas autorizadas. Acuérdense que que ahora por el tema de la pandemia estamos recibiendo de repente los correos que ellos nos ponen personales para efectos de que les podamos notificar. Y con ello, pues bueno, tener una mayor prontitud. Si bien es cierto, hay unos que ya sacaron su correo para efectos de poder recibir notificaciones, también en este momento que estamos de pandemia, en esos aspectos nos hemos vuelto un poco flexibles en esa situación. ¿Qué es otro de los puntos importantes? Bueno, sacar copia de la demanda y en ocasiones, por supuesto, identificar el acto impugnado para empezar a trabajar con los documentos. Hay muchos de ustedes como proyectistas o nosotros como magistrados que nos gusta todavía. Aunque a veces el procedimiento electrónico nos encontramos con que lo imprimimos, lo vamos marcando y vamos poniendo nuestras post-its y vamos revisando, entonces creo que eso también es parte de, o sea, y nos permite identificar muchas cosas. Nos los mandan de repente, ahora que estuvimos en pandemia,
nos los mandaban en electrónico, y créanme que yo recuerdo que traía yo 3, 4 demandas, y ya la cuarta demanda, ya los ojos ya no me daban. Entonces decía, no, espera, mejor tengo que imprimir, porque el cansancio en, de repente, revisarlo en un iPad o en una computadora, sí, sí, es demasiado. Entonces, es muchas veces más práctico para efectos de poderlo hacer así. Avanzamos. De estar tramitado, una vez que lo esté, se agenda la fecha límite para admitir, y de manera que sea visible. ¿Y por qué digo esto? Porque de repente se han dado casos de, se me fue. No, ¿cómo que se te fue? Perdón, es que entre tantos temas, es que tuvimos, la clásica, tuvimos sesión, sacamos más de 60 asuntos, o tuvimos 30 asuntos, se me fue. ¿Y qué? ¿Cómo que se te fue? Sí, pues, es que se me venció. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lleven su calendario, pónganlo ahí, cuáles son sus vencimientos para admisiones, y ténganlos así como alertas, o sea, porque pareciera que dirían, muchos ustedes dirían, no, es que eso no pasa, no, sí pasa. De repente pasa, o otra cosa que pasa, los cierres de instrucción. Oye, ya sesionaron, oye, es que no cerré la instrucción. No, ¿cómo que no cerraste la instrucción? No, es que estábamos revisando el proyecto, me metí con las otras ponencias a checar, entonces estábamos con el tema que quitamos, le poníamos más, las observaciones, y entonces el acuerdo, perdón, no, ya no me di cuenta, se me fue el cierre de instrucción. Aguas, es muy importante que claro, existe un coordinador en su ponencia, pero aparte de ustedes también tienen que tener una responsabilidad de decir, a ver, cierre de instrucción, aguas de estos asuntos, está como un checklist, oye, admisión, o sea, todo ello, o sea, no pueden perderse, me queda claro que hay tantas cosas por hacer, y más cuando estamos ya en pleno proceso, pero les diría, sí, lleven un control, llévense un tablero donde ustedes vayan llevando todas esas situaciones para efectos de que no se les falla, no se les vaya nada, ¿no? O sea, así de, póngalo como alerta, así como básico, competencia, número uno, número dos, el tema de fecha máxima para admisión, número tres, la cuestión del cierre de instrucción, o sea, como básico de que no se les puede escapar. A veces los secretarios, pues lo dan por sentado, déjenme decirles, no, pues es que se vuelve de repente mecánico, o sea, como tú, se ve algo muy mecánico. Pero es importante resaltarlo y en su momento tomar medidas. Se analizan las constancias que se hace de un primer esquema respecto de los agravios y se empieza a tratar de definir un posible sentido. O sea, en su momento es importante llegar con tu magistrado y decirle, a ver, después de todo esto, después de todo lo que revisamos, después de como ya está, a ver, yo considero que este es el camino. Existen estos precedentes, hemos resuelto asuntos parecidos en esta sala, se han resuelto asuntos en otras salas, ha dicho algo respecto a la sala superior, ya ha dicho algo la corte al respecto, consideramos que es por aplicar. Y el magistrado les dirá, sí, continúale, o te diría el magistrado, no, espérame, yo creo que no es por ahí, tienes que regresar, que no te puedes ir por ahí, tienes que vete por este otro camino. Entonces, o explora esta situación. Siempre creo que por eso son importantísimas las previas. En las previas nos hemos encontrado con cuestiones donde un magistrado llega con una postura, otro magistrado llega con otra postura y otro magistrado llega con otra postura. Entonces, a ver, o sea, hoy día, por mayoría no, cada uno tiene 3 posturas distintas. Entonces, y a veces los mandamos a los secretarios, oye, a ver, vamos a crear una comisión, que esas también de repente se dan mucho para efectos de cuando hay muchas demandas y traen agravios distintos y de repente hay que acumularlos, bueno, pues a ver, vamos a hacer una comisión para que lo revisen y muchas veces, por ejemplo, para diputados de RP, a ver, creemos la comisión porque son bastantes y para efectos de poderlo atender y que todos lo revisen. No obstante, yo eso creo que es muy, muy bueno, o sea, de repente los trabajos de comisiones por parte de las diferentes proyectistas de las ponencias, creo que eso es básico y creo que es una práctica que vale la pena. Y aparte de eso, la discusión que hacemos los magistrados en las previas, en donde en verdad, créanme, a veces que llega uno con una postura que los secretarios dicen, no, es que es esta, y de repente llega uno, escucha a los magistrados, o ya sea que uno los convenza o ellos los convencen a uno, y sale uno y dice, no, a ver, no, va por acá. No, pero magistrado, va por acá, y efectivamente me convenció el magistrado A, o me convenció el magistrado B, o la magistrada A, la magistrada B, o los convencí yo, o sea, al final de cuentas, aquí lo importante no es quién tiene la razón, sino que todos saquemos el asunto, no es quién se imponga en la razón, sino que tres podamos sacarlo para el bien de la sala. Porque al final de cuentas, pues, las sentencias traen consigo que es lo que busca una sala, que es lo más importante para una sala, para un tribunal, que no nos revoquen. Y ahí vamos todos. Y ahí no importa ya cómo votaste. Oye, votamos por mayoría. Como hayan votado, o votamos por unanimidad,
Lo importante está en que una vez que ha votado, ¿qué es lo que buscas más como tribunal? Y eso es lo que más te, pues es lo que también uno puede vender. Y es decir, ¿cómo que vender? Ahí les voy a decir por qué. Es que no te han revocado. Imagínense ustedes como proyectistas, terminan un ciclo con un magistrado y de repente dicen, a ver, yo, ustedes lleven su récord. Así como hay un récord que se lleva, que los llevan los magistrados, pero ustedes también, o las salas, ustedes también lleven su récord. Es decir, a ver, yo he proyectado 200 asuntos. De los 200 asuntos que he proyectado, no me han revocado ninguno. Oye, cuando tú llegas con otro magistrado o tu magistrado terminó su ciclo y llega otro nuevo magistrado, le dices, mira, este es mi récord. Ah, chihuahua. No, pues muy bien. ¿Qué has hecho? Esto. Esto es mi récord. Entonces, oye, o ¿qué crees? Me han revocado una, pero o sea, esa que me revocaron fue por un tema de criterio. O sea, traían un criterio diferente, pero no es un tema de no aplicación de la ley, no aplicación de jurisprudencia, es de criterio. Eso es lo que ustedes los va a vestir. El que ustedes, cuando lleguen a competir para una magistratura, puedan decir, miren, esto es lo que yo he hecho. Y entonces, eso es lo importante, el poder mostrar también sus logros, porque ustedes cada sentencia que van emitiendo, al igual que nosotros como pleno decimos que no la revoquen, ustedes también como proyectistas dicen, hombre, cada vez que ven que es confirmada, dicen, es un gran acierto para ustedes, el cual también ustedes tienen que llevarlo, tienen que llevar su récord personal. Ahí cada quien tiene que llevar su récord personal, decir, presenté, proyecté y cuántas no me revocaron, que eso es el logro más grande para un abogado proyectista, el decir, no me revocaron. O si me revocaron, pues estuvo muy cerrada, fue 4-3, pero tampoco fue un tema de no aplicación de la norma, fue un criterio diferente. O sea, son situaciones que se van presentando, o un criterio novedoso, o un caso de excepción. Entonces, creo que sobre eso se tiene que ir trabajando. Entonces, continuamos. Después, se da cuenta con lo revisado, con las peculiaridades del asunto y con la primera postura para resolver, que es lo que les estoy platicando. Una vez definido el sentido, se trabajan por un lado. ¿Cómo trabajamos en mi ponencia? Que eso yo se los comparto. Cada uno de ustedes puede trabajar de forma diferente. Pero lo que hacemos es, por un lado, una persona trabaja sobre los avances del proyecto, todo lo que viene siendo resultados considerandos, y otro más entra el tema del fondo del asunto o el estudio de los agravios. Por consiguiente, pues bueno, se va trabajando en paralelo y con ello pues se va avanzando. Máximo que cuando, para que tengan una idea, nosotros como sala, antes de la pandemia, tenemos un promedio de resolución en Sala de Guadalajara de 5,200 asuntos. Tenemos un promedio de resolución desde que llegaba la demanda hasta que la dictábamos la sentencia de 8 días. Ese es nuestro promedio de resolución, 8.01. Entonces, después de la pandemia, ustedes saben que suspendieron plazos laborales, después nos decían que no podíamos sacar una serie de juicios para efectos de no resolverlos. Entonces, hubo situaciones que nos fueron paralizando. Por eso digo, antes de la pandemia, nuestro promedio era ese, 8.01 días en 5,000 asuntos. Pues eso es algo que también habla de llevar una, no nada más una justicia pronta, sino una justicia buena, que sea expedita, pero bien. Porque si hablamos de una justicia de más de 5,000 asuntos, en 8 días dirían, ajá, ¿cómo están sacando las sentencias? Nada más nos revocaron dos. Perdón, una fue una revocación y otra fue una cuestión de un cambio de criterio, que dijeron, esto no es así, y fue en RP. La fórmula no debieron de haberla entendido así y tuvieron que haberla aplicado así. Entonces, pero ya saben que en RP siempre salen cosas de que lo que hoy se resuelve, después, oye, tienes que haber aplicado la fórmula así. Entonces, son situaciones que siempre pasan en RP, no ahorita, de toda la vida, yo creo que en materia electoral. Entonces, son situaciones que se tienen que ir trabajando. Adelante, por favor. Los avances se trabajan de la siguiente manera. Para el apartado de visto se trata de identificar con la mayor claridad posible el acto, resolución o omisión que se imponga. Se verifican los antecedentes del acto impugnado y se escriben procurando usar aquellos que permitan identificar adecuadamente el contexto del asunto mediante una descripción breve. Descripción breve. A ver, no se trata... Me queda claro que todos tienen diferentes formas de hacer un acuerdo. Hay quien hace un acuerdo y dice, a ver, en base a estas leyes, la Constitución, y ponen todo, las leyes, reglamentos, todo, se cierra instrucción. Hay quien nada más pone los artículos, se cierra instrucción. O sea, hay diferentes formas. Oye, ¿cuál es la válida? Todas son válidas. O sea, son estilos. Pero también hay quien, en su momento, desde una sentencia, desde el principio, le dice, vamos a entrar en el análisis y se va a revocar.
Y ahí y estamos revocando. Y te dicen el resultado desde la primera hoja, ya está, ya sabes cómo viene. Hay quien no, espera, viene hasta el final y te dice cuál es el resultado y cuáles son los efectos. Son estilos. Hay quien habla de un glosario, hay quien usa ese glosario, hay quien de repente dice que las sentencias deben ser muy cortitas. Yo creo que eso ya es un tema de... Alguien presumía una vez que en 3 hojas resolvieron un JDC, entonces decían, hombre, ven, esta es la sentencia de las más cortas que se han dado. Yo creo que no es un tema de quién lo hace lo más corto, sino quién lo hace, pues que lo haga. Lo importante no es hacerlo lo más corto, sino hacerlo bien y hacerlo entendible. Las sentencias, al final de cuentas, lo que buscan es que, yo les digo a ustedes, hagan el ejercicio de agarrar una sentencia un día y dársela a alguno de sus hermanos, primos, parientes, a su mamá, a su papá, y dice, oye, lee esta sentencia, léela. Y que ellos, que muchos que no sean abogados, de preferencia, que te digan, ¿qué le entendiste? Y que digan, pues pasó esto, 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 esto. ¿Y cómo la viste? No, es que sí la entendí. Ahí siéntense contentos, porque las sentencias son precisamente eso, usar un lenguaje, que eso, lo vamos a ver, tenemos otra sesión más, ¿verdad? Esta y la del martes, si no mal recuerdo. Vamos a empezar a ver otro. Sí, ¿verdad? Bueno, eso vamos a ver. Otras son generalidades y el próximo martes estaremos viendo esos puntos peculiares en relación a evitar los latinajos, muchas cuestiones que en su momento, recomendaciones ya para la redacción de las sentencias. Pero lo importante a ustedes es que esas sentencias que ustedes realicen, hagan esa práctica. No, no, se les den a sus compañeros, sino dénsela a algún familiar y que la familia diga, sí, sí, lo entendí, pasó esto, resolviste esto. Eso quiere decir que estamos hablando de un lenguaje ciudadano. Lo importante es que una sentencia entre más clara, es decir, que no necesiten un abogado para que interprete lo que el tribunal quiso decir. Es decir, este tribunal, que llega un abogado y diga, a ver, es que lo que el tribunal quiso decirte fue esto, o lo que la sala quiso decirte es esto. No, creo que ahí está lo interesante de poder emitir una situación así. Denme 30 segundos, por favor, nada más déjenme abrir una persona rapidísimo, y me están trayendo un documento, y denme 30 segundos, por favor. Sí, continuamos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, magistrado, adelante. Es importante precisar cronológicamente las actuaciones a partir de la presentación del medio de impugnación y hasta el dictado de la sentencia. Por supuesto, es importante fundamentar la competencia para conocer del asunto y si se van a acumular diversos expedientes, esto se debe también determinarse en la misma sentencia. Adelante, por favor. Si existe solicitud de conocer per saltum de un asunto, proceda a realizar el estudio o de lo contrario proceder con el recausamiento. Es decir, a ver, si es un tema de que vale la, o sea, por la cuestión de los tiempos que tenemos que resolverlo y aceptar el per saltum, bueno, también razonarlo el por qué. Oye, no estamos de acuerdo con el tema del per saltum, entonces, bueno, también definir, entonces reencausarlo. Oye, tenía que agotar la instancia local, todavía estamos a tiempo, todavía empiezan las campañas. Bueno, pues entonces hagámoslo, o sea, al final de cuentas, no es un tema nada más de quedarnos con los asuntos. ¿Qué nos hemos encontrado? Que también es darle al justiciable la posibilidad de que se conozca. Muchas veces temas de vida interpartidaria, de repente se brincan, no entran, no agotan en su momento los recursos que les contemplan sus mismos partidos. Van con nosotros, decimos, no, espérame, que lo conozca y en su momento, pues no, que no pierda las instancias que tiene para efectos de poder ser revisado.
Les he comentado, se debe analizar la procedencia del medio de impugnación y, por supuesto, las causales de improcedencia. Adelante, en su momento, estudiar el fondo. Y ya cuando hablamos de estudiar el fondo, se debe hacer una precisión del acto impugnado, por supuesto, de las autoridades responsables después del estudio de procedencia y previo al análisis de los agravios. Y se hace una síntesis de los agravios y ahí debe tomarse en consideración, adelante, si se precisa la causa de pedir, de la pretensión de la parte actora y se determina la litis. Por lo regular, y eso siempre pasa, se establece una metodología para abordar el estudio de los agravios a fin de tomar en cuenta si existen alguno o algunos que sean de estudio preferente, ya sea porque otorguen el mayor beneficio o porque se pida una cuestión de inconstitucionalidad. Entonces, creo que ahí ya cada uno de ustedes a veces dicen, a ver, son los agravios, voy a estudiar estos, porque en este orden, y eso no hay, ya y ahí al respecto muchos criterios de que el hecho que tú los edices de una forma y los estudies de otra, no pasa nada. Los puedes estudiar también agrupados si no tenemos ningún inconveniente al respecto. Entonces, creo que sobre ello, pues bueno, ustedes ya cada uno le dará, junto con el estilo del magistrado, la forma en la cual ustedes tendrán. O sea, hablar de una forma de dictar sentencia, yo nada más vengo a compartirles algunas experiencias a lo largo de los años de lo que se hace, de lo que hemos hecho, de lo que he visto, pero bueno, cada uno tiene estilos diferentes. Hay magistrados que se reúnen, por supuesto, con cada uno, con su secretario de estudio, cada uno de sus secretarios de estudio y cuenta para ver sus asuntos. Hay magistrados que se reúnen con todos los secretarios de estudio y cuenta, o sea, eso para intercambiar puntos de vista. Digo, eso ya depende también de cada uno de los magistrados, y bueno, son prácticas que se vienen dando, pero al final de cuentas ya en la cuestión de la elaboración de sentencias, bueno, son situaciones que cada uno, el magistrado les va a ir dando su punto, su toque, de cómo quiere que se entre al estudio de los mismos. Porque ya se deben también, adelante, por favor, se debe analizar si existe un medio de impugnación, se reclaman violaciones procesales, formales o de fondo, y se estudian los agravios a partir de la metodología expresada y a falta de ella en el orden en que fueron expuestos. Me queda claro que muchos se ponen cuáles son los agravios y ya sea que la forma de estudiarlos ustedes lo van definiendo. Adelante, por favor. Este es un tema, deben entrar al estudio de fondo y a la calificación de los agravios, según sea el caso, como inatendibles, inoperantes, infundados, fundados para la postre, inoperantes, insuficientes, parcialmente fundados, fundados. Ya la próxima clase vamos a empezar, o la próxima plática, vamos a ver parte de estos temas. Que les voy a decir una cosa, ¿cómo ese nos lleva? Llegamos de repente a una mesa de los magistrados y nos parece que para mí es fundado. No, pero es que para mí son inoperantes. Entonces nos encontramos con eso que dice, oye, ¿por qué? Pues nos podemos uniformar. Pues es cuando llegamos a las previas donde nos ponemos de acuerdo. Porque de repente nuestros proyectistas, no, es que magistrado, es que dicen que es así, pero nosotros decimos que es así. Entonces cada quien defiende su postura y ya cuando llegamos a los magistrados decimos, bueno, a ver, démosle este cauce. Entonces, en la próxima clase ya entraremos a ese detalle. Hoy nada más son generalidades para efectos de que nos vayamos entrando en cuál es la idea de las recomendaciones para una buena sentencia. Por supuesto, de declarar parcialmente fundado o infundado alguno de los agravios, resulta útil establecer un apartado en que se precisen los efectos que tendrá la sentencia. Eso es muy importante. O sea, ya está, ya se declararon, ya se calificaron los agravios, pero ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene la sentencia? O sea, una vez que ya se resolvieron los mismos, eso es muy importante precisarlo. Si se van a hacer requerimientos y se establecen vinculaciones a autoridades, a algunas autoridades, entonces eso también es fundamental, el vincular. Y por supuesto, recuerdo un asunto donde un asunto de un magistrado se le llegaron a reducir su sueldo y pues eso es inconstitucional. Se promovió un JDC y después del JDC vincularon al gobierno del estado y vincularon a la Secretaría de Finanzas y vincularon al Congreso del Estado para el efecto de que les diera los recursos al tribunal y el tribunal le pagara retroactivamente al magistrado porque no le podía reducir el sueldo. Entonces son cuestiones que de repente nos encontramos donde es importante hacer esas vinculaciones y en su momento para efectos de llegar a ello. Adelante. Concluido el estudio, un antes, por favor. Concluido el estudio de los agravios y concluido el estudio de los agravios y cuando sea necesario precisar los efectos, se emiten los puntos resolutivos en los que se reflejan las determinaciones adoptadas. Entonces, eso es fundamental. Y finalmente se ordena la notificación
de la sentencia y en su oportunidad se envía al archivo judicial y se ordena la devolución de las constancias originales cuando se haya remitido al expediente a las autoridades competentes. Entonces, eso es en términos muy generales, porque de hecho, como van a ser dos clases, la primera clase es estos tips, estas cuestiones que creo que esta presentación se las hago llegar para que ustedes la tengan, o sea, espero que son algunos consejos, algunas sugerencias, algunas cuestiones que hemos de la experiencia de algunos años trabajando en esto, espero que sea de su utilidad. Yo sé que ustedes tienen también ya algunas cuestiones que podrían agregar, que podrían en su momento decir, oye, nosotros también hacemos esta práctica, digo, todo es válido, al final de cuentas, lo importante es que la sentencia sea confirmada, y vemos sentencias de diferentes tipos, vemos sentencias que parecieran telegramas. Yo viví mucho tiempo en Puebla y me tocó litigar mucho tiempo en Puebla, y recuerdo que cuando llegaba un juzgado y para abrir juicio a prueba, decían, pues era un acuerdo de 3 hojas, entonces se tenía la parte tal, al actor, demandado, solicitando que se abra el juicio a prueba, entonces en términos de los artículos tal, y como lo establece la disposición supletoriamente tal, entonces se abre el juicio a prueba por un plazo de tantos días, tantos para el ofrecimiento, tantos para el desahogo, entonces, y de repente se hará la certificación correspondiente, tal. Cuando iba a ser mi sorpresa, llevaba un asunto también en la Ciudad de México, y de repente se abre el juicio a prueba, entonces vienen México Distrito Federal, tal día, tal fecha. En términos del artículo tal, se abre el juicio a prueba, punto. Notifíquese. Dice yo, claro, el acuerdo salía el otro día. El otro acuerdo que le estoy platicando, el de Puebla, dilataba una semana y media. En el DF te lo sacaban a las 24 horas, pero era así. Se abre el juicio a prueba, tal. Entonces, oye, ¿y uno tiene el mismo valor que otro? Sí, claro. Nada más que en uno son más barrocos, y en el otro son menos barrocos. Pero al final de cuentas tienen el mismo efecto. Entonces, creo que esto se los pongo de su conocimiento. Esta es la primera clase que tendríamos, que son tema de generalidades. Entraremos el próximo martes también a las 5 de la tarde, si no mal recuerdo, para efectos de poder hablar ya, entrar a detalle en relación al tema de las sentencias y con algunas cuestiones que se recomiendan en cuestión de las redacciones y que, pues bueno, espero que sea de su utilidad. Yo aquí lo concluiría y no sé si tengan alguna. Ahí están mis redes. Si tienen alguna duda, sugerencia, yo estoy para servirles. Yo los reviso y los leo y les contesto. Trato de contestar el mismo día. Y si no, más tardar otro día. Bueno, estoy para servirles. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchísimas gracias, magistrado. Por acá, mi compañero, precisamente Eduardo Zubillaga, tenía levantada la mano. Por favor, Eduardo. Adelante, Eduardo. Gracias, magistrado. Pues yo sí creo que es digno de reconocer la capacidad de síntesis y la puntualidad de los consejos que usted nos ha estado. Dando. En esta clase, son puntos así como muy sencillitos, pero muy importantes en relación precisamente a las partes de la función. Tan es así que ahorita mientras usted estaba dando la plática, pues nosotros estamos a ver si cumplíamos con todo lo que nos está, las recomendaciones que nos está haciendo. Magistrado, en particular, porque me llamó mucho la atención. Que lo mencioné. Creo que tenemos problemas con tu transmisión, Eduardo. ¿Con el audio? ¿Ya me escuchan bien ahí, maestro? Ya, ya, te escucho bien, Eduardo. ¿Se escucha bien, Eduardo? Gracias. Comentaba yo, aunque pareciera extraño, pero suele pasar. Hablaba usted de verificar el sentido en que ha resuelto el titular de la ponencia en relación a determinado tema, cuál es la postura que ha fijado el titular en relación a determinado tema. Estas cosas, sin embargo, como usted bien lo comenta, pues sí, en la práctica suceden y se nos ha complicado mucho, no sé si sea también su experiencia, precisamente a partir de que tuvimos que dejar de vernos con motivo de las medidas de contingencia que se tomaron a partir de la pandemia. Entonces, yo quería preguntarle cuál es la forma o cuál ha sido el método como han resuelto ustedes
esta parte de dificultad de comunicación, porque en otras sesiones también hemos comentado esto, la imposibilidad para comentar los asuntos con los compañeros, pues también nos ha traído cierto grado de dificultad en relación a precisamente verificar estos aspectos, ¿no? El sentido que tiene, inclusive dentro de la propia ponencia o la sala, en relación a determinados temas, maestra. No sé si usted nos pueda comentar. Sí, claro. Fíjate que tienes toda la razón. Esta pandemia nos puso a prueba de muchas cosas y también muchos dicen, los secretarios, no es lo mismo trabajar en tu casa que trabajar en la oficina, porque en tu casa de repente, y más si tienes niños, los niños entran a clases, entonces, espérame, ellos tienen clases desde las 8, pero yo también disto mi computadora, pero compartimos el internet, entonces, ¿les baja a ellos o me baja a mí? Entonces, ese es un tema bien interesante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Digo, me queda claro que todos se quejan, esa es una situación que se da hasta las mismas abogadas, tú y mamás dicen, no, sí estoy de acuerdo, pero necesito estar en la sala, porque necesito revisar mis expedientes, necesito concentrarme, y entonces de repente dicen, oye, pero estás, por ahí ves a tus pequeños, no, o sea, sí los veo, pero para concentrarme en el tema, mejor me vengo a la sala. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Sí nos hemos encontrado con ese tema de falta de comunicación, y por supuesto, lo que nos ha servido mucho, Eduardo, es las reuniones, por supuesto, entre todos los secretarios. O sea, los secretarios se reúnen y a ver, este me dice, oye, espérate, yo tuve uno similar y lo resolví así. Entonces, a ver, compártemelo. Oye, no, acuérdate que ya, entonces viene esa situación de discutirlo entre los secretarios, te permite, o te dice, oye, pero recuerda que hay una postura por parte del magistrado A, o hay una postura por parte de la magistrada B, o de la magistrada A, o del magistrado B, o sea, dependiendo, entonces, o de la misma ponencia. Entonces, creo que esa situación es lo que nos ha permitido que hacer una revisión y que los secretarios se tengan, pues ahora sí que estén muy al pendiente de lo que también, cómo han proyectado, y de repente si un compañero tiene un asunto similar, dice, oye, espérame, yo lo proyecté así, te lo comparto. Entonces, sí tienes toda la razón, Eduardo, creo que esas situaciones se nos han puesto, imagínate, por esto de la pandemia nos vino a dar una nueva forma de poder de trabajar. Entonces, nos puso limitantes y eso se pone complejo de repente en la misma sala. Ahora, ¿cómo han resuelto los otros magistrados? Bueno, también es un tema. Y aparte, ¿cómo han resuelto las demás salas? Entonces, es una situación que nos ha hecho un trabajo, la verdad, de esforzar a los secretarios y decirles, pónganse las pilas y darle, como lo hacemos todos, darle seguimiento a las diferentes salas y, por consiguiente, llevar un reporte donde lo concentramos todo de qué han resuelto en las otras, en sala superior, qué han resuelto en la especializada, qué han resuelto en las otras salas, para efectos de informarlo en un solo chat y decir, a ver, aquí está esto, de parte lo concentramos en un Excel y en su momento lo compartimos, entonces de repente ahí se captura, se revisa en el Excel un caso similar, mira, aquí te salta este estuvo en Jalapa, aquí tenemos uno en Toluca, aquí tenemos uno en Ciudad de México, aquí tenemos uno en Monterrey parecido, han resuelto de forma diferente, entonces creo que, o nosotros mismos vamos capturando, entonces en ese trabajo que hemos hecho de concentrar esa información, nos ha permitido el poder salir adelante, aunque, como dices, Eduardo, creo que la pandemia nos vino a poner muchas trabas y muchas dificultades, lo cual nos hace que nos esforcemos mucho más en esa situación, ¿no? Entonces, y entre todos arroparnos, porque realmente y los secretarios tienen una gran responsabilidad de poder arropar a su magistrado, a su magistrada, y decirle, aguas, magistrado, porque aquí hay este asunto. Entonces, o aquí ya se dijo esto. Entonces, esa es una gran responsabilidad que se tiene y un gran compromiso. Por eso es que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo que no nada más se quede en un proyecto, sino en que ustedes como pulpos tienen que estar en todo para poder ser ustedes el respaldo de una ponencia, y eso es fundamental. Por eso su trabajo es fundamental y el cual los felicito. Son unos profesionales, en verdad. El hecho que estén en una sala, en un tribunal, los hace que tengan un doble compromiso de lo que es el buscar, no nada más un tema de, yo lo he dicho, no más de ser eficientes, eficaces, sino de ser profesionales, sino buscar más allá que de la profesionalidad, de ser profesionales, sino buscar la excelencia, y eso es lo que tenemos que apostarle todos. Muchísimas gracias, magistrado. Eduardo, o algún otro de mis compañeras o compañeros que tuviese algún comentario adicional o alguna pregunta. Si no fuese así, pues, y en previsión precisamente de
de lo que se va a profundizar el próximo martes, pues, y en previsión de la distribución del material que nos ha dejado el magistrado Sánchez Morales, pues no me resta sino agradecerle tanto al magistrado Sánchez Morales esta exposición, esta precisión, y a todas y usted, a todas ustedes, a todos ustedes, su participación, su presencia en esta sesión de este curso básico de formación de secretariado electoral. Muchísimas gracias, magistrado. Invitaría a mis compañeras, a mis compañeros, si es posible, ahora sí, abrir los micrófonos para, despedir con fuerte aplauso al magistrado Sánchez Morales, para que la próxima semana podamos entonces coincidir nuevamente en esta aula virtual en punto de las 5 de la tarde para concluir la exposición del magistrado Sánchez Morales. Magistrado, si gusta. Gracias. El próximo martes nos vamos a alargar un poquito más. Hoy es viernes, y la verdad es que están todos muy apuntados. Disfruten su viernes, o los productos que tengan que recibir ahorita. Y el próximo martes nos vamos a alargar un poquito, creo que sobre 1 hora y media. Pero fue un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, magistrado. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.